Vale, para la siguiente receta que tenemos hoy, tenemos una ensalada templada de pollo en escabeche. Vamos a hacer un escabeche con las pechugas de pollo, que vamos a utilizar vinagre, no, vinagre de vino en este caso, cebolla, zanahoria, y al final el escabeche es un método de conservación de alimentos y nosotros utilizarlo para darle sabor y luego comer en este caso las pechugas. La ensalada vamos a acompañar con unos cherries fritos, hoja de roble y escarola. Vamos a acompañarla con un poquito de cebollino picado y la granada, o sea, y la granada desgranada, ¿vale? Que luego la haremos en la elaboración. Y con esto tendríamos todo. Haremos una vinagreta, que utilizaremos el líquido que resultante del escabeche de las pechugas y le añadiremos un poquito de pimienta y la verdura del escabeche picada, que sería la cebolla y la zanahoria. Y con esto, pues vamos a cocinar. Vamos a empezar con las preelaboraciones, ¿vale? De la ensalada de pollo. Y nada, vamos cortando la zanahoria en rodajas, ¿vale? Te voy pelando yo mientras la cebolla. Empieza ya si quieres. Te voy pelando yo la cebolla. Eso es. Perfecto. La cebolla la vamos a cortar en cuartos, ¿vale? Que esto va a ser todo para el escabeche. Y mientras tanto voy a ir yo sacando hojas de las dos lechugas, ¿vale? Vamos a coger poquito porque es lo que nos va a hacer falta, ¿vale? Y vamos a ir sacando como trocitos de la hoja, ¿vale? Lo hacemos con la mano porque así se oxida menos el producto. ¿Veis? Tendríamos esto y de aquí igual cogemos un poquito, le quitamos los tallos más gordos, ¿vale? Y esto igual lo separamos un poquito para que se quede más tal. Y esto que amarga un poco más, lo quitamos y dejamos solamente la parte de las hojas. Esto lo tenemos en agua y hielo para que coja un poquito más de fuerza y estaría listo. Ponte la cebolla junto con la zanahoria, ¿vale? Chafamos un par de ajos si quieres y ya lo dejamos para el escabeche directamente. No, con que le des un golpe, eso es. Ahí estamos. ¿Otro más? ¿Hay otro? Otro ajo. Otro ajo quería decir, eso es. No te cortes. Ahí estamos. Y lo tendremos, ¿vale? La granada. Si quieres, te voy a explicar un poco cómo lo podemos ir haciendo. ¿Vale? Yo la granada la hemos partido por la mitad, ¿vale? Y lo que hacemos es, con la granada boca abajo, le vamos dando golpes y van saliendo los granos. Contra más madura está, mejor y más granos salen, ¿vale? Entonces vamos a ir sacando hasta que nos hagan falta, que con esto sería suficiente, ¿vale? Mientras tanto, te voy a dejar el cebollino y lo vas a ir picando, ¿vale? Intentando machacarlo, que se hagan cortes finos, ¿vale? Para que luego nos aguante más en la nevera y quede más bonito. Esa primera parte la quitas. Vale, y ahora quiero cortes mucho más finos. Mucho más finos. Ahí estamos. Eso es. Si podéis cortar un poquito más fino, tampoco pasaría nada, ¿vale? Pero bueno, así nos podría valer. Muy bien. Deslizando el cuchillo para que corte y no machaquemos la verdura. Perfecto. Pues con esto tendríamos todo preparado para la receta. Vamos a cocinar. Vamos marcando las pechugas de pollo primero, ¿vale? En el rondón con aceite. Que la vamos a sacar ya, ¿sí? Pones en la bandejita, cuidado no te quemes, eso es, una y dos, exactamente, esto lo vamos a reservar, ¿vale? Y en el mismo aceite vamos a añadir la verdura, con los ajos, la cebolla, la zanahoria, y lo vamos a dorar un poquito, ¿vale? Mientras se va dorando esto, vamos a ir friendo los tomates cherry, ¿vale? Con el aceite, cuando esté bien caliente, tal cual lo tenemos, con la rama o si lo tenéis separado no pasa nada. ¿Vale? Los freímos en la. Lo ponemos a freír en el aceite directamente. Cuidado que esto puede salpicar un poco, ¿vale? Por el agua del tomate. Vale, cuando esté la verdura doradita, ¿vale? Añadiremos otra vez las pechugas que hemos marcado antes. Añadiremos los aromáticos, el laurel, un poquito de tomillo y un poquito de romero. ¿Vale? Y desgrasaremos con vinagre. Eso es.
Muy bien. Dejaremos que evapore el vinagre y añadiremos agua, ¿vale? Mientras tanto, vamos a sacar ya los tomates, que ya están fritos. ¿Ok? Papel absorbente. Y listo. Cuando haya reducido un poquito el vinagre, ¿vale? Vamos a mojar con un poquito de agua, ¿vale? Para que se cuezan bien las pechugas de pollo. Y las dejaremos cociendo como 10 minutos, ¿vale? A fuego bajo y tapaditas. Ya lo hemos dejado cocinando el tiempo que hemos dicho antes, unos 10-15 minutos, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es dejarlo reposar 5-10 minutos más dentro del escabeche bien tapadito, ¿vale? Y luego lo que haremos es, este ya está reposado, ¿vale? Sacaremos una de las pechugas, un poquito de cebolla y zanahoria de la que te hemos picado antes. Eso es, un par de zanahorias más. Perfecto. ¿Vale? Y con esto vamos a preparar la ensalada, ¿vale? Cortaremos la pechuga en láminas finas y la cebolla y la zanahoria la picaremos en brunoise para hacer la vinagreta. Cuando esto esté reposado y esté menos caliente, ¿vale? Sacaremos un poquito del jugo que ha quedado para hacer la vinagreta de la ensalada. Y con esto ya vamos a emplatar. Vale, pues vamos a emplatar la ensalada de pollo templada, ¿vale? Y como veis ya tenemos aquí un poco todos los ingredientes que nos hacen falta para la ensalada. Vamos a ir preparando la vinagreta por este lado y mientras tanto vamos a ir montando el plato, ¿vale? Vamos a mezclar el jugo del escabeche que hemos obtenido de las pechugas y la verdura, ¿vale? Aquí tenemos zanahoria que hemos escabechado con las pechugas picada y la cebolla igual, ¿vale? La hemos picado en brunoise y ahora la vamos a ir mezclando, ¿vale? Mientras tanto, vamos a ir colocando la lechuga en el fondo del plato. Vale, vamos a intentar darle un poquito de volumen. Vale, aquí tenemos la pechuga de pollo. Hemos laminado las pechugas, ¿ok? Y vamos a ir colocando encima de la lechuga. Con eso tenemos los cherries que hemos frito anteriormente, como hemos dicho, con el aceite. Los ponemos a un lado. Ponemos un poquito de la granada que hemos desgranado anteriormente. ¿Vale? La granada le aporta ese toque dulce que tiene la granada, ¿vale? Y nada, y aquí tenemos la vinagreta, que como veis se queda bastante trabadita, ¿vale? Por el aceite, el vinagre y demás. Pondremos un poquito encima, porque al final la pechuga se queda un poco seca, ¿vale? Con esto le damos un poquito más de untuosidad. Eso es. ¿Vale? También jugando un poco con los colores, con la cebolla morada, con la zanahoria, ¿vale? Y un poquito de cebollino. Y lo tendríamos. Y nada, pues esta es la receta que hemos hecho hoy. No sé si os gustará, tiene buena pinta, ¿verdad? Muy buena. Pues nada, con esto estaríamos terminados.